Gracias a Dios, salió todo como quería. Creo que en el primer round quise pasar la mano de derecha como estaba diciendo el profe. Y bueno, llegó el primero. Según lo que dice mi rincón, me pegó, pero yo no... Yo sentí un raspón o un roce, pero bueno, sí me fui al piso por el pie, ¿no? Pero bueno, no es excusa, es para seguir trabajando y para saber que estamos en atento, porque en estas peleas cortas una caída perjudica mucho. Y bueno, eso, me levanté con una bronca. Me levanté y como dije, le voy a romper la cabeza, dije, le voy a romper la cabeza antes de salir y bueno, gracias a Dios pude salir todo bien, ¿no? El primer round había sido knockout porque lo tiré 3 veces, no sé si no se dio cuenta el árbitro o qué, pero había sido knockout en el primero. Y bueno, por eso le decía, ¿no? Estaba enojado porque, bueno, por el tema de la caída, ¿no? Que no me la esperaba, pero bueno, gracias a Dios pudimos revertir bien el resultado. ¿Qué va aprendiendo del boxeo cubano? Nada, y la verdad que yo sabiendo boxear ya, pero como que arranqué de cero. Son muchas cosas que uno va aprendiendo. Con poco tiempo que yo estoy con Frankie, me siento cuando voy a subir al ring un campeón mundial cuando él me apoya, ¿no? Oye, afuera está Walter Matisse, sí. Un ídolo tuyo. Y bueno, mi ídolo, ahí está Walter, mi ídolo, sentado en la primera fila y firmándome, muy contento él. Y bueno, también quiero dedicarle el triunfo a él, también por estar, ¿no?